Hola, ¿cómo están? Por aquí tengo hoy un proyecto muy, muy sencillo que es, cómo les voy a explicar cómo se hace el círculo mágico. Yo como hice este diagrama porque con el círculo mágico vamos a hacer esta pequeña flor, sencilla flor, puras cadenitas y el círculo mágico. Entonces, como ven aquí, en la teoría tenemos que la primera fila es el círculo mágico y la segunda son 5 cadenetas para 5 pétalos, por 5 pétalos. Entonces vamos a hacer así. Para el círculo mágico pone la hebra corta para este lado de adentro de la mano, mueven y ponen, colocan como si fuera una X aquí arriba, se meten por aquí, jalan o toman, ya este hilo largo pasa para acá, sacan la mano y toman el control con estos dos dedos y agarran de ese hilo largo para hacer nuestra primera cadenita y queda así. Este es el círculo mágico, queda de esta manera. El hilo corto es el que lo domina. Con el hilo corto lo halamos para achicarlo. Entonces seguimos con nuestra segunda cadeneta, tercera cadeneta, 4 y 5. Aquí está nuestro círculo mágico, nos metemos allí y con un deslizado lo aseguramos, lo movemos un poco. Seguimos inmediatamente haciendo para el segundo pétalo, una cadeneta, dos cadenetas, 3, 4 y 5. Nos volvemos a enganchar en el círculo mágico y lo deslizamos tomando así el control de este pétalo 2 y lo rodamos. Seguimos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí está el círculo mágico. Volvemos a engancharnos en nuestro círculo mágico. Halamos y allí queda asegurado nuestro tercer pétalo. Ok, aquí está. De allí mismo, y aquí ve para que vean cómo está, cómo se ve el círculo mágico. De allí mismo volvemos a arrancar a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Siempre tratando, nos volvemos a enganchar. Siempre tratando de que las cadenitas les queden lo más parecida. No una, 1, 2, 3, 4 pétalos. Toman la aguja, entra hasta aquí para que marque el tamaño de la cadeneta y ala. 1, 2, 3, 4 y 5. Esa es nuestra quinta cadeneta. Entramos y la aseguramos con un deslizado. Ok. Cuando llegamos a ese punto, halamos nuestro donde estamos tejiendo para que no se nos, y halamos el pequeño, el hilo corto, él es el que controla el tamaño del círculo. Seguimos aquí, como ya halamos, estamos con el hilo largo, cortamos el hilo largo para sacar, entrar, sacar y asegurar, ¿verdad? Mudamos y aquí está hecha nuestra pequeña flor y a la vez aprendimos a hacer el círculo mágico.
Espero lo hayan entendido. Y muchas gracias por ver este tutorial.